senador de la República. Y el tema, bueno, el tema es, fíjense que se presentó una denuncia en contra de Alfredo del Mazo, candidato al Estado de México, y queremos ahondar sobre el tema con el senador Mario Delgado Carrillo. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, no, al contrario, muchas gracias por invitarme para estar en tu programa con tu amplísimo auditorio. Hoy estamos tocando el tema de los candidatos al Estado de México. Acabamos de platicar con el candidato Juan Cepeda del PRD y nos llamó mucho la atención la denuncia que haces tú en lo personal y obviamente a nombre de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional y del PT, en cuanto a que cuestionan la estancia de Alfredo del Mazo en Banobras, que dicen que le dio más de 500 millones de pesos a Javier Duarte. Cuéntanos qué pasó aquí. Bueno, pues nos pusimos a revisar los resultados, Eduardo, de la Auditoría Superior de la Federación, que fíjate que con motivo de la revisión de la cuenta pública 2015, revisa la cartera de créditos de Banobras a gobiernos estatales, de 2011 a 2015. Como tú sabes, Alfredo del Mazo fue director general de Banobras de diciembre de 2012 a enero de 2015. Entonces, bueno, ahí hay más de 1,000 millones de pesos que se destinaron al gobierno de Veracruz para financiar 10 proyectos, de los cuales apenas nada más 3 se concluyeron. De esos 10, 7 fueron, 4 fueron obras fantasmas y 3 resultaron inconclusas. Pero lo que llama más la atención es lo que ocurre en 2003. Cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras, nada más en 2013, fíjate nada más, Eduardo, 500 millones de pesos, 505 para ser exactos, y resulta que fueron 3 obras fantasmas. Solamente se pudieron comprobar 123 millones de pesos, los otros 382, pues nomás no los encontraron, porque 3 fueron obras fantasmas y 2 proyectos que nunca se concluyeron. Oye, senador Mario Delgado Carrillo, esto sin lugar a dudas entraría dentro de las pillerías del gobernador del estado de Veracruz. ¿Qué responsabilidad tendría el director de Banobras en este caso? Pues hay una complicidad absoluta, por una razón, porque desde 2012 ya se conocían las pillerías de Duarte y aún así recibió un trato privilegiado por parte de Banobras. Y la otra es, bueno, ¿qué se hizo después de que se conoció esto por parte de Banobras y las autoridades correspondientes? No hay ninguna consecuencia, Eduardo. Justamente a lo que nosotros estamos llamando es que haya consecuencias a partir de los resultados que da la Auditoría Superior de la Federación. Esto no es un video plantado, no es una prueba de mentiritas, no es una campaña negra. Lo que nosotros tomamos en el Senado fue los documentos, los resultados, las publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La construcción del periférico sur de Jalapa, uh-huh. La construcción de bodegas del DIF en el Museo del Transporte y la ampliación del planetario del Museo Interactivo de Jalapa. Se dio dinero, se autorizó, se entregó el dinero y pues a la hora de revisar que fueron a ver las obras, Eduardo, a ver cómo habían quedado los de la Auditoría Superior y pues cuál, no había tal periférico sur. No había las bodegas en el Museo de Transporte, había un estacionamiento y la ampliación del planetario del Museo del Niño pues quedó simplemente en un terreno. Entonces, pues ahí tiene que haber consecuencias de esto, pues si no hay una complicidad absoluta. Y ese no es el único caso. Tenemos otro caso que pues es igual de grave. Fíjate que en la gestión de Huixquilucan, el director de Desarrollo Social, cuando Alfredo del Mazo era presidente municipal, pues fue un señor Óscar Fernández Luque. Pues resulta que este señor es el accionista principal, hizo una empresa que se llama Rotary Drillings International, que en menos de un año, en el 2013, obtuvo un crédito de su amigo Alfredo del Mazo como director de Banobras por 91 millones de dólares. ¿91 millones de dólares? 1,800, casi 2,000 millones de pesos.
y era una empresa nueva, tenía menos de un año, y pues se peló el muchachito con el dinero. Y pues pues ¿dónde está? ¿Quién lo busca? ¿Cuál ha sido el esfuerzo por encontrar a este señor que se virló 91 millones de dólares? Que, pues, digo, está muy difícil que te den un crédito si no tienes amigos por 91 millones de dólares, y menos cuando tienes una empresa que tiene menos de un año constituida. Sí, ¿con qué lo amparan? Senador Mario Delgado, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? Porque tengo entendido que están haciendo la denuncia ante la PGR y la Auditoría Superior de la Federación. Las elecciones en el Estado de México ya están a la vuelta de la esquina. Prácticamente estamos hablando de 30 días. ¿Habrá tiempo suficiente para investigar y para afincar responsabilidades? Pues es lo que queremos nosotros, que la gente se dé cuenta. Es muy importante que sepa la actuación de los funcionarios públicos, sobre todo si están ahora en campaña, porque pues ahora resulta que no tienen nada que ver con nada, que han tenido una carrera impoluta, y pues no es así. Y hay daños graves aquí al erario. Ha habido esfuerzos por dañar a Morena con videos plantados, con trampas que se ponen, que desafortunadamente algunos militantes han caído, pero en Morena se les ha sancionado. Y acá, bueno, acá de lo que se trata es tapar, de que esto no se sepa. Estas son pruebas reales, son documentos oficiales de la Auditoría Superior, y aquí pues no pasa nada, Eduardo. Entonces lo que hicimos fue dar a conocer esto y exigir a las autoridades correspondientes a que actúen. Porque ahí está, mira, ¿por qué Duarte se pudo convertir en el monstruo que llegó a ser? Pues por la complicidad de muchos funcionarios del gobierno federal. ¿De dónde sacaba dinero? ¿De dónde sacaba Duarte el dinero que se robaba? Pues se lo daba de la federación, por instrucciones de Peña Nieto. Aquí nada más tenemos un caso de cómo se le canalizaba dinero a través de Banobras para que se lo robara a través de empresas fantasmas. Entonces, pues es lo que se tiene que saber. Exigimos que haya consecuencias, castigo a los responsables, pero ya sabes que en este país nunca pasa nada. Hasta nos tenemos que enterar de casos de corrupción que vienen del extranjero, que ocurren en México, o son las autoridades estadounidenses las que tienen que perseguir a los políticos corruptos mexicanos como Yarrington, o como se busca ahora al exgobernador de Aguascalientes, panista, FEMAT, o como están, hay orden de aprehensión también contra el exgobernador de Durango y de Coahuila. Entonces, porque aquí parece que no se castiga absolutamente a nadie. Esa es la estructura de corrupción que tienen muy bien montada. El PRI y el PAN son los mismos que están evitando que se nombre, por ejemplo, al fiscal anticorrupción. Senador Mario Delgado, me está llegando ahorita por redes sociales muchos comentarios, estoy rescatando uno de ellos. Dice que por qué presentan la denuncia en estos momentos, que si no tuvieron conocimiento antes. Bueno, hay entregables por parte de la Auditoría Superior, que conforme van saliendo las auditorías nos va entregando esa información, y lo que hacemos es que ante la omisión de la autoridad correspondiente, a quien le toca perseguir esto, pues es que nosotros estamos exigiendo que esto ocurra. No es que nos hayamos tardado, estamos al pendiente de lo que va sacando la auditoría, y aquí pues ya son hechos comprobados por la propia auditoría, donde pues todo el mundo se hace de la vista gorda, como que no pasa nada. Entonces más vale tarde que nunca. Pues esperemos que sí haya consecuencias, señor senador Mario Delgado Carrillo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema, revisar números y que nos digas exactamente cómo va avanzando esta investigación, si me lo permites. Claro que sí, Eduardo, estamos a tus órdenes. Cuando me invites ya sabes que yo estoy ahí. Con mucho gusto siempre en tu programa. Muchísimas gracias. Es el senador Mario Delgado Carrillo, senador de la República, con esta denuncia donde, bueno, nos dice que la Auditoría Superior de la Federación, así como ha ido sacando la información, la están haciendo pública. Sin lugar a dudas, un tema que hay que seguir. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas.